Sí, es un día muy grande porque qué duda cabe que este era un anhelo de la hermandad desde hacía muchísimos años y ya por fin el año pasado se encargó, se habló de la Virgen y este año en mayo, bueno, y en junio ya fue el Cabildo, como todos sabéis, y la verdad es que, bueno, que sea la madre de mi Cristo, de mi cautivo, me hace muy feliz, muy contento y además he hecho una Virgen para que sea la madre y la reina del polígono de San Pablo entero. Es una Virgen hecha por y para el Cristo, hecha para el barrio. Es muy dolorosa, una Virgen muy modelada, pero sobre todo hecha con una ilusión, porque es la ilusión que ellos mismos me han transmitido a mí, ¿no? Los cofrades del polígono. Es una cofradía joven y yo lo he visto casi, casi diría, Esteban, más entusiasmo que cuando el Cristo todavía, fíjate. Hoy se hace o se materializa uno de los grandes anhelos que tenía la hermandad y que muchísimos hermanos pues estaban deseando desde hace ya bastante tiempo. Todo vino a raíz de esa voluntad que expresó ese Cabildo General de Hermanos, en la cual por una amplia mayoría, que fue la cualificada del 79% prácticamente, acordó y aprobó que la imagen que mañana se bendice por su eminencia sea la que figure como titular en nuestra hermandad. Entre cofrades, periodistas, todos vosotros, de prensa, televisión, de radio, yo creo que ha pasado, yo qué sé, si no han pasado 2.000 personas, no han pasado más. Es horroroso, gracias a Dios. Y además, una de adhesiones y de email que recibo, que yo me quedo. El otro día he recibido uno de la Virgen felicitándome desde Vitoria, en el País Vasco, desde Zamora, bueno, del sitio del extranjero también, curioso. Entonces el recorrido, digamos, va a ser, bajamos de las Arafes, entramos en el Patrocinio, vamos a El Cachorro, seguimos, cogemos ya lo que es la parte central de Triana, que la parada va a ser en La Estrella, cogemos el Artozano, Pureza, la Esperanza de Triana, Santa Ana, salimos por el puente de Triana, y cogemos lo que es la ronda, la Resolana, para presentar simbólicamente la imagen a su madrina, en este caso la Esperanza Macarena. Y este año que hemos tenido a bien la Junta de Gobierno, ya que no se hizo en aquel día porque no estábamos hermanados, se va separada en nuestra hermana La Trinidad, que estamos hermanados desde hace 2 años, y que es una sorpresa para nuestro hermano Luis, porque todos sabemos que el Cristo de las Cinco Llagas también lo realizó Luis. Y esa es la última parada ya para vivirnos directamente ya al barrio. Ahora sacarla, pues yo no saco nunca imágenes mías, ¿no? Jamás. A ver los priostes. En el coche. La cabeza delante, yo. Un momento.
de una. No, 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 ya está perfecto. Voy a poner el manto ahí, ¿no? Sí. Y ahora voy a ir a la.